La Primera Guerra Mundial cambió la historia. Su detonante fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek por el joven nacionalista serbio Gavrilo Princip. El conflicto acabó con cuatro imperios dinásticos autocráticos: los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y el imperio otomano. Provocó la desmembración de la Europa central, la revolución rusa y la decadencia de Europa como potencia mundial. España permaneció neutral al no aceptarse sus exigencias de que se le concediera a cambio Gibraltar, Tánger y la libre intervención en Portugal. La Gran Guerra, en la que intervinieron 40 países, movilizó 65 millones de soldados. Se cobró 20 millones de muertos entre militares y civiles y dejó 21 millones de heridos. Además, habría que añadir los 20 millones de personas muertas por la gripe española. La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial originó toda una cadena de reacciones económicas, sociales y políticas. La actitud inicial española no podía ser otra que la neutralidad. Tanto Eduardo Dato, presidente del gobierno al declararse la guerra, como su sucesor, el conde de Romanones, eran conscientes del limitado poder del ejército, así como de la posición marginal del país en el escenario europeo. También influyó el desastre colonial. Alemania, que se conformaba con que España no alterase su estatus neutral, presentó una oferta para calcular el precio que España ponía a su beligerancia. Su embajador en Madrid, Max von Ratibor, ofreció Gibraltar, Tánger y la tutela sobre Portugal. La oferta fue rechazada por el gobierno Dato, pero Alfonso XIII tanteó a los gobiernos de Londres y París. El rey pasó durante la guerra de su afinidad a los aliados a una postura de estricta neutralidad, llena de recelos frente a las amenazas revolucionarias. Su apuesta consistió en promover las labores humanitarias desde la oficina Procautivos en defensa de los prisioneros. Pese a la neutralidad, se materializó desde el inicio de la guerra la simpatía hacia los aliados. Las izquierdas se declaran aliadófilas porque consideran que Francia representa la libertad y los derechos del hombre. Las derechas se muestran germanófilas porque ven en el Segundo Reich la encarnación política del orden. ¡Abajo los aliados! Alemania ganará, no se da cuenta, dense por vencidos. Han inventado la aspirina. Me pongo a temblar, estamos perdidos. ¡Haya paz! Aunque España permaneció neutral, no quedó totalmente al margen de la guerra. La situación geográfica resaltó su importancia en la guerra submarina diseñada por Alemania para dificultar el abastecimiento y los movimientos de los aliados. Alemania hundió más de 12 millones y medio de toneladas de registro de la marina mercante mundial. España perdió 87 barcos, en torno al 20% de su capacidad. Los servicios secretos libraron en territorio español una decisiva guerra de espionaje. España acogió a la famosa espía holandesa Margareta Gertruida Schele, Mata Hari. Agente doble, se instaló durante meses en el Reich antes de caer en una trampa y ser ejecutada por los franceses el 15 de octubre de 1917. Pero hubo muchas más, entre ellas Pilar Millán Astray, hermana del fundador de la Legión Española, quien consiguió documentos secretos del embajador británico. Los servicios secretos consiguieron también dividir a la prensa española en dos bandos enfrentados, comprando periódicos y subvencionando a periodistas. La neutralidad española tuvo claros efectos económicos y sociales. Durante el conflicto se alteraron las principales bases de la estructura productiva que en la posguerra provocaron una compleja crisis.
Algunos sectores, como banca, ferrocarriles, electricidad y minería, conocieron un considerable desarrollo. Incluso la agricultura, aunque siguió teniendo un peso negativo en el desarrollo económico, en Levante y Jerez se consolidó una nueva agricultura de exportación. Muestra de los avances tecnológicos que asumió España fue la producción de nuevos motores para aviones. La Gran Guerra significó el fin del aprovisionamiento del exterior, al menos en su mayor parte. La constitución de sociedades también muestra lo excepcional de este ciclo expansivo. Entre 1916 y 1920 se crean el doble de sociedades que en el quinquenio anterior. Por lo que se refiere a la balanza comercial, el hecho más destacado es el superávit registrado desde el año siguiente al inicio de la guerra y hasta 1919. Permitió el rescate de una parte de la deuda española y mantuvo llenas las arcas del Banco de España. Pero el incremento de las exportaciones y la reducción a la mitad de las importaciones provocó desabastecimiento con el consiguiente aumento de los precios. Las tensiones hiperinflacionistas conducirían a frecuentes protestas sociales. La burguesía es la gran favorecida por esta súbita prosperidad. Muchas de las grandes fortunas familiares del país surgen en ese tiempo. La clase obrera, sin embargo, se ve perjudicada a largo plazo por los efectos económicos de la Gran Guerra. El exceso de exportación acaba provocando escasez en los productos de primera necesidad y, en consecuencia, su encarecimiento. Durante los 4 años de la guerra, el coste de la vida sube en España un 40%, mientras los sueldos permanecen al mismo nivel. 9 pesetas para el recibo de la casa, eso lo primero. Y 2 para Pascuala. 5 para la sociedad. Y 10 para pagar la colada. Estos son deudas que hay que pagar. Nos quedan hasta el día 8 que cobre yo 30 pesetas. En claro contraste con la euforia de la burguesía, crece la indignación de los obreros, los grandes perjudicados por la inflación. Muchos se afilian a los sindicatos de clase que presionan a las empresas para conseguir subidas salariales. Tanto la CNT como la UGT se convierten en esta época en auténticos sindicatos de masas. Los trabajadores no organizados, como los funcionarios o los campesinos, ven cada vez más amenazado su ya ínfimo nivel de subsistencia. El conjunto de los 9 años que comprende el ciclo provocado por la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1922, arroja unos resultados globales decepcionantes. Un exiguo 1,1% de aumento medio anual de la renta real por habitante. Evidencia el carácter especulativo de una parte del auge industrial, así como la amplitud de la crisis de posguerra, mermando lo antes conseguido. Durante el conflicto, que duró 4 años y 3 meses, Alfonso XIII cambió 7 veces de gobierno. Ya en la posguerra, surgiría una compleja crisis política que acabaría con el modelo de la restauración y desembocaría en la dictadura de Primo de Rivera. ¡Esta trayectoria gloriosa!